continuación les presentamos los sonidos selváticos más australes del planeta. Por favor, suban el volumen al estéreo y prepárese para disfrutar este inolvidable viaje titulado Patagonia Pámbana. Más australes del planeta. Volví a Ciudad Bolívar a visitar a la familia. Necesitaba escapar de la jungla caótica de concreto que se convirtió Caracas. Estaba caminando por el centro y me trajo tantos recuerdos. Cuando íbamos a comernos esos menús baratos de zapuara frita en el restaurante, ¿sabes? Cerca de la zona colonial. Bueno, las casas están recién pintadas, muy coloridas, bonitas. Entré a saludar al pana este de la posada. Siempre se me olvida su nombre, ese pichirro. Todavía tienen esas hamacas grandes en el patio central, gigantescas, ¿sabes? Junto al árbol hermoso ese que está en el patio, que le da sombra a todo. Y luego salí, bajé por la calle de piedras hacia el malecón del río. ¡Qué imponente el Orinoco! ¡Hermoso! Se me había olvidado. Bueno, todavía existen esas lanchas que sirven de taxis para cruzar el río a la otra orilla, ¿sabes? ¿Te acuerdas? De hace años que nos montamos en una de esas lanchas. Y andas en traje y corbata para la boda esa del pueblito que está al otro lado del río. Y con ese calor, Dios mío. Sabes que me tirabas con todo hacia el río, con todo y traje. Bueno, hablando de eso, estoy metido en un cybercafé con aire acondicionado. No aguanté el calor. Habrá estado en 40 grados, una cosa así, bajo la sombra. Con, no sé, 90% de humedad. Me estaba derritiendo el calor. No podía ni respirar. Yo creo que las suelas del zapato se me derritieron. Impresionante. Y el asfalto echando humo. Estaba hirviendo. Bueno, había unos chamitos jugando peloticas de goma. Imagínate tú. Y había unos que estaban descalzos. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Bueno, no puedo criticar porque yo también hice lo mismo cuando era como ellos chiquiticos. Creo que me desacostumbré al calor. Bueno, entonces, para que bajara el calor, me quedé a encontrarme con José Gregorio y me quedé allí metido, bueno, porque no estaba de verdad, pero volví a la vida. Y quedamos en vernos allí en el local este que montaron cerca del hotel abandonado, ¿te acuerdas? Desde ahí los dos atardeceres son hermosos. Bueno, todavía venden los tragos esos buenísimos de penca de cocuy. Que son, bueno, te tomas tres y ya estás como en otro planeta. Bueno, te extraño, abrazos. Y bueno, nos vemos el domingo en la videollamada para hablar con el viejo, ¿viste? Bueno, ojalá no se vaya al internet. Te quiero, hermano. Esta mañana me levanté temprano porque supuestamente tenía que irme a Puerto La Cruz, pero el viaje se canceló como siempre. Estoy solo desde hace unos días y en realidad mejor. Así aprovecho la soledad y me quedo con la casa observándola, recordando, con sus ventanas antiguas, con la humedad eterna, las maderas de las ventanas pintadas en rojo, sus techos altos y el calor de estos días terrible, típicamente de mayo. Sofocante. El sol durísimo, en lo más alto. Revisé el email, que tenía como 2 semanas que no lo hacía. Y por supuesto nada importante me escribió. Solo había junk mail y una que otra petición de amigos en el MySpace para promocionar sus canciones y arte urbano. ¿Puedes creer? Todavía uso esa vaina. El MySpace. Me desayuné y tomé las habituales pastillas mañaneras. Vitaminas y pepas para la presión sanguínea, mientras veía un programa en YouTube sobre las carnicerías de la guerra federal en Venezuela a finales del siglo XIX. ¿Sabes qué? Me sorprendí al darme cuenta de que seguimos con los mismos problemas. Mucha sangre. Valió la pena el viaje al mercado de Quinta Crespo, ¿te acuerdas? Mira, me acerqué a la zona que venden aparatos de segunda mano. Está buena porque hay mucha basura que no sirve, pero pude coronar varias antigüedades en decente condición. Ya sabes que con esta pandemia las cosas están bien difíciles acá
y bueno, en el mundo entero. Y así aprovecho y me saco una platica adicional, tú sabes, por aquí, por allá, vendiendo por internet a coleccionistas que no se atreven a ir al mercado. No lo juzgo porque es feísimo y súper peligroso. Te encuentras a cada personaje. Uy, mira, es como un remolino de personas buscándose la vida. ¿Qué vender? ¿Qué comprar? ¿Qué robar? ¿Cómo sobrevivir? Nuestra madre bien. Sí, tú sabes, poco a poco. La acompañé a buscar unas medicinas y hacer la cola a ver si la vacunan contra el COVID. Duramos 2 horas y nada. ¿Puedes creer? Dispersaron la cola porque se habían acabado las vacunas. Pero bueno, eso es pan nuestro de cada día acá. Pero no te preocupes. Estamos bien. Con la plata que mandas mensualmente, tenemos para comer. Y me imagino que, bueno, que hablaremos en estos días, en esta misma semana. Te extraño demasiado, demasiado. Y cuídate mucho. Me fui para Nare en estos días, al caserío a este chiquito cerca del club Los Caracas. Y bueno, fuimos a visitar a unos tíos y bueno, a darle una vuelta pues ya están viejitos. Y resulta que a uno de ellos le dio un patatú y lo metieron en un ambulatorio. Recorrimos Naiguatá completa buscando la dirección y lo que más me asombró fue lo cambiado que está todo. No iba desde hace como 15 años o algo así, yo creo que más tiempo. Bueno, desde que jugábamos bajo la lluvia en el mar. ¿Y te acuerdas cuando comíamos las uvas de playa? Que caían de los árboles, que estaban ahí como enterrados en las arenas. Y sacábamos las uvitas y las limpiábamos en el mar. Todavía se ven ruinas de la vaguada, pero han reconstruido bastante, eso sí. Sobre todo el lado de los Cocos, Tanaguarena y Macuto. Bueno, Carmen de Uria desapareció completamente. El río arrasó con todo. Todavía se pueden ver los escombros de las casas incrustadas en el océano. Me dio mucha impresión ver el poder de la naturaleza. Bajaron rocas enormes de las montañas, algunas tan altas como edificios. Y nos metimos en el río Anare. Fue una extraña sensación, porque estás dentro de una especie de represa que construyeron para que el río no se vuelva a desbordar en un futuro. Y bueno, sigue siendo un río, pero con canales como de concreto. Para pasar de una orilla a otra tienes que pasar como un puente de concreto. Y los gigantes árboles esos de mango, ¿te acuerdas? Gigantesco, que parecían prehistóricos. Eso todavía existe. Me imagino que nadie ha cortado esos árboles desde la época de la colonia, algo así. El mar Caribe, hermoso. Aunque hay una parte de La Guaira que es prácticamente Petare, con todo el caos, buhoneros, motorizados, licorerías, gente pidiendo dinero, y bueno, para de contar. Volteas hacia el mar y está el azul del cielo hermoso, el mar plano, como una postal. Te transportas a otro universo en el Caribe. Volteas al otro lado y te encuentras con el caos de una ciudad sucia y peligrosa. Acabo de llegar a Punta Arenas. Estuve aterrada mientras el avión estaba aterrizando. Aquí hace mucho viento. A veces puede llegar a más de 100 kilómetros. Había fuertes ráfagas y el cielo era como una montaña rusa. Había un señor, por cierto, muy amable a mi lado que trataba de calmarme y me empezó a contar historias de la ciudad. Si no hubiese sido por él, me hubiese desmayado. El aeropuerto está al frente del mar y está rodeado de vegetación, bello. Desde el taxi puedes ver la Isla Magdalena, donde están los pingüinos. Y por venir, el mar es muy calmado, lleno de aves, y hoy, por cierto, está muy azul. En el verano los días son bien largos. Amanece a las 4 de la madrugada
Y adivina que anochece a veces como a las 11 de la noche. Llegué a una población muy popular de la ciudad llamada Silva Enríquez. A una casita de madera muy bonita. Tengo que aprender bien cómo funciona la calefacción. Y como es primera vez que vivo en una casa, ahora que lo pienso, es una rara sensación. Porque sabes que siempre viví en jungla de concreto. A veces me cuesta dormir en las noches. Sobre todo por el silencio. No estoy acostumbrada al silencio. Es que escuchas hasta los latidos del corazón. Tu estómago cuando digiere la comida, tu respiración, los gatos en el techo, los perros que se acercan a la puerta. Comienzas a pasar más tiempo contigo misma y es alucinante. Aunque bueno, ya me acostumbraré. Resulta que duermes más profundo, en silencio, con la oscuridad, sobre todo en el invierno, donde vives con poca luz solar. Me ha ido muy bien desde que llegué. Estoy súper agradecida. Sales de tu zona de confort y viajas a una parte del mundo completamente ajena a tu realidad. Ni siquiera sabías que existe este lugar. Es como saltar al vacío sin malla de protección. Y obvio que da miedo. Pero es una sensación muy gratificante cuando sobrepasas el miedo y te das cuenta que puedes hacer todo lo que quieres en esta vida. Pero bueno, me voy despidiendo porque tengo que salir a buscar empleo. Así que bendición, deséame suerte. Te escribo, te llamo mañana para contarte cómo me fue en la entrevista. Los amo mucho. Besos.